Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda. Bienvenido a un capítulo más de ¿Qué cociné hoy? ¿Qué hola, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz sábado. Espero que su sábado y su fin de semana haya sido genial, bendecido, productivo, como siempre lo digo. Nosotros andamos de novias en la calle. Tuvimos que salir. Vamos a ir a comprar el gas, chicas, porque acuérdense que nos quedamos sin gas. No puede ser. Justamente cuando ya iba bien todo. Pero así pasa, así pasa. Teníamos que ir a comprar nuestro gas y para ya regresar a desayunar, hacer nuestras cosas. Y pues yo les deseo un gran fin de semana, que lo hayan tenido. Primeramente Dios, todo les va a salir bien, ¿sale? Ahorita nos vemos. Ya regresamos, chicas. Pasamos a comprar el gas. También ya creo, no sé si les comenté que el día de ayer en la vendimia se nos acabó en plena venta, chicas. En plena venta se nos acabó. Ya fue mi esposo por el tanque de aquí de la casa y que también no tenía gas. ¿Cómo ven? Nada más nos dejó hacer unos hot dogs y valió, chicas. Ya no nos dejó vender más. Y pues sí, ya estaba empezando a llegar la gente. Ni modos. A ver primeramente Dios cómo nos va el día de hoy. ¿Sale? Por lo pronto mi esposo está poniendo el tanque. Traje huevito y longaniza para hacer. Y también traje otra cosa. Miren, chicas, qué preciosas donas. Miren, este es una calaverita. Las telarañas. Este es como una momia, me imagino. Y este era un fantasmita. Porque miren, aquí quedó la carita. Los labios de Kardashian. Y los ojos. Pero miren, qué bonitas. ¿A qué? ¿Le deprendo? Ok, y la longaniza con el huevo y también hay el dulce de camote, ¿sale? Y acá le compré a Andreita unas medias o mallas para ahora que entra a la escuela. Y le voy a conseguir a Sofía porque no había de su talla. Chica, ya estamos desayunando, miren mi cajón, la puso de esa lechita. Y mi esposo su taco, miren. ¡Ay, esta le puso guacamoleta! Y las donas, ahorita nos las vamos a tiburnar. ¡Provechito! Ya venimos de shopping. ¡Ay, hola, buenas! ¡Ay, me caigo! Vení, chicas, estamos comprando los zapatos para la escuela y la Sofi quiere estos, miren. ¿Se va a echar un danzón en la escuela o qué? ¿Un zapateado? La Gavis. Para su escuela. Mira, yo también salí premiada. También me compraron unos. Ya, Sofi ya lleva sus zapatos. Buscando regalo para Nayan. Aquí anda el patrón buscándole su regalo. A él le gusta este. Está chido. Mira, la Gaby se espantó con ese juguetito. Es que era como suena. Suena bien feo. Ya les compramos sus zapatitos para que vayan a la escuela. Ya nos vamos para la casa. Bueno, vamos a pasar por su uniforme de Sofi, que todavía me faltaron cosas. Y ya nos vamos para la casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chica, ya regresamos de la compración. Ya tienen sus zapatos para ir a la escuela. Para que todas le pochan muchísimas ganas. Bueno, les voy a mostrar qué vamos a hacer de comer, qué va a hacer de cocinación el miren, día de compré hoy. Tortillas, compré cilantro y mi esposo quiere que haga taquitos. Compramos pastor y tantito suadero, ¿sale? Ahorita les voy a mostrar. Este nada más lo voy a freír con cebollita y este ahorita les muestro cómo lo hago. El suadero lo único que hago es agregarle un poquitito de aceite, tantitito nomás. Que se fríe tantitito y pongo laurel, ajo, cebolla y le voy a agregar tantita agüita para que se cosa con el agua. Lo voy a dejar aquí hirviendo hasta que hasta que se consuma todo el agua. Le voy a poner sazón completa. Cebolla con ajo y es todo. Y lo voy a dejar hervir hasta que se consuma el agua y cambie de color la carne. ¿Sale? Bueno, y por este lado
estoy friendo cebolla para echar el pastor. Ahí vi una amiguita que había preguntado cómo hacía Sofía el agua de pepino. Bueno, pues nada más lava bien el pepino, le pone agüita, azúcar y lo muele. Si lo quieres colar, lo puedes colar, y si no, pues así, con todo y cáscara. ¿Sale? Así es como lo hace Sofía su agüita. ¿Verdad, Sofía? Aquí está sazón completa. Si no tienes sazón completa, le puedes poner solamente pimienta y sal. Es todo. Y se lo estoy poniendo ahorita para que con la misma agüita agarre el saborcito. ¿Sale? Este es suadero molido. Así te lo venden en la carnicería. Mire, se va a ir hirviendo con el ajo, la cebolla y el laurel. Y el condimento que les digo. Y ahorita le puse sazón completa. Le voy a poner ajo con cebolla en polvo. No, ¿qué es? Sal de ajo. Sal con ajo. Y lo vamos a dejar hervir hasta que ya se consume el agua. Y de ahí lo empezamos a dorar. Gaby está picando el cilantro y ahí en el procesadorcito va a picar la cebollita. Ya nada más nos faltarían los limones. Tenemos la sopa que hicimos ayer, todavía hay suficiente, gracias a Dios. Y ya con eso, vamos a comer el día de hoy. Gracias a Dios. Listo, chicas, miren. Ya está esto, ya cambió de color. De hecho, hasta brinca como cuando hacen longaniza. Ya es que está listo. Ya cambió de color, ya se ve un tono doradito. Es más, hasta como que se te anda medio quemando, se pega. Bueno, también depende del sartén y todo, ¿no? Y miren, por acá, este ya está totalmente listo. Vean, ya está, ya está, hay partes que se me están dorando de más. Miren, partecitas negras por ahí. Y huele bien sabroso. Vean, vean. ¡Qué sabroso se ve! Ahora sí, no estamos comiendo soya, chicas. O tal vez aquí el carnicero también la ha de poner, ¿verdad? Pero a gusto del patrón, ¡tacos! ¡Pásale! No, porque luego dejan. Dice Sofía, no, porque luego no me dejan. Ay, ¿cómo eres grosera con las chicas? Sale, chicas, ya le voy a apagar, ya la sopa está caliente, voy a calentar tortillitas. Ya vamos a comer. Miren, así quedó el suadero. Ya está la sopita, miren, aquí Gaby ya está haciendo una de... Ay, perdón, ya está el pastor, ya se está haciendo Gaby una de suaderito. Ya Andreita va a traer los limoncitos. Y por acá le estoy sirviendo tantito a mi mamá para que se eche unos taquitos. ¿Sale? Agüita de pepino que hizo Sofi y a comer, provechito. ¿Qué te gusta más manejar, carro o camioneta? Lo que más me gusta manejar es a mi viejo. Dice mi amiga Kenia que estoy como la del compa, ya está muerto. Le digo, entonces es esta huerca, ya está muerta. No más no, le han avisado. Voy a dormir con Max esta noche. ¿Qué hola, chicas? ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! Domingo familia. Tan 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 tan. Donde todos hacemos muchas cosas. Ay, no. ¿Qué hola, chicas? ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue su fin de semana? Díganme, cuéntenme cómo les fue. Bueno, pues yo espero que se le hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado de su familia, que hayan disfrutado de su casa o de alguna actividad que ustedes hayan hecho, de verdad que la hayan disfrutado de todo corazón. ¿Sale? Pues bueno, aquí es domingo, gracias a Dios, amanecimos con bien también, gracias a Dios. Pues ya andamos haciendo actividades, mis hijas, desayuno, Gaby, los hotcakes, mi marido. Ya me hizo mi cafecito y ya se hizo su cafecito y fue a verse una película. Andreita es compañera de vida de mi esposo para ver películas. Le encanta. Igual cuando estaba mi suegro, mi esposo acompañaba a mi suegro a ver las películas. Entonces le digo, ya está siguiendo la cadenita. Sí, pero Andrea es más le pone totalmente atención a la película. Y te hace, o sea, si tú quieres que te espolee una película, ella te la espolea. Pero bien, o sea, es buena para cinéfil. ¿Cómo se le dice a los que les gustan las películas? Cinéfilo. Ay, no, algo así, cinéfilo. No me acuerdo, pero hay una palabra. Xilófono. No,
Pero es buena para ver las películas junto con su papá. Le encanta y le pone un buen de atención a cada detalle de la película. Yo así como que, ¿eh? Y ella no. Es muy buena compañera para mi esposo para ver películas, la verdad. Ahí andan, mire, viendo la película. Nosotras acá, haciendo desayuno. Gaby está haciendo los hotcakes con la harina de las banderillas que sobró ayer. Gracias a Dios, ayer, chicas, nos fue bien. Gracias a Dios. Igual y no se acabó todo, pero se vendió, que es lo importante. Vamos a hacer las carnes que sobraron, que fueron como 4 nada más. La harina de hotcakes, que es la harina de las banderillas. Y Sofi, ¿tú qué vas a hacer, hija? Va a ser salchicha con huevo de las salchichas de hot dog que sobraron ayer. ¿Sale? Y de ahí a prepararnos para irnos a la fiesta de Nayan. Hoy es su cumpleaños de mi Nayita. De mi sobrino Nayan. ¿Sale? Pues bueno, vamos a comenzar nuestro domingo con toda la piel y toda la actitud. Las quiero mucho y cuídense. Las quiero mucho y ahorita nos vemos. Chicas, miren. Esto fue lo que le compró mi esposo a Nayita para su cumpleaños. Su fiesta va a ser temática de Minecraft. Así que esto fue lo que le van a regalar a Nayita. Y lo voy a envolver en esta caja. Miren, chicas, qué festín nos vamos a dar. Gracias aquí a las señoritas. Muchas gracias. Provechito, chicas. Miren, chicas, lo que voy a desayunar. Huevito con salchicha, hot cakes y carne de hamburguesa con miel. Y dicen, ¿qué? Pues cuando mi marido era mi novio, me llevaba a McDonald's y nos daban hot cakes con un pedacito de carne. Y dice que así era. Era la carne que le ponen a las hamburguesas, ¿verdad? ¡Ay! Con mi café. ¡Provechito! ¡Ah! Con una salchicha italiana. Pues bueno, yo voy a comérmelo así, a ver, déjame saber. ¡Provechito! Vamos a cambiar el reloj. Tengo las 10:50. No le adelantes tanto. Ya nos vamos a la fiesta, chicas. Vamos preparadas. Miren, Gaby, cómo armó su regalo. Ya no les mostré. Ay, mira, esta es parte. Vean qué bonita la ronaron. Es creatividad de Gaby. Contrátenme. Vámonos a la pachanga. Nayitán, feliz cumpleaños, papi. ¿Sí te gustó? ¿Ya estás en tu fiesta? Vamos a ver tu fiesta. Chicos, qué sabrosita nos vamos a comer. De lo que quieras, de lo que gustes. ¿Cuál vas a abrir primero? Ah, perfecto. La señal de gracias. ¡Órale! ¡Bravo! A ver si te gustan allá. Con ganas de querer ver qué es. ¡Una despensa! Échale, Nayan, ya le dije, jálale, pa. Eso. Que lo saque, que no lo enseñe, que no lo enseñe. Que se lo ponga, que se lo ponga. ¡Órale! ¿Qué más? Mira de quién. ¡Oh! ¡Oh!
cierto. Le gustan las cajas, ¿ya viste? Del diablo. ¡Órale! ¡Ay, un peduche! Otra maleta. ¡No manches! ¡Tenis! ¿Hiciste el primer outflip? Ya la hizo, ya la hizo. Cierto. Pacherito, dice Gaby. Pachero, no hay nada. A ver, que lo abra, que lo abra. ¿Me vas a picar, Mira, te quiero otro. ¡Ya no lo vamos! ¡Exactamente! ¿Qué no ves que venían los regalos de Navidad y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, qué bonita! Está bien calientita. Se la copio. ¡Órale! ¡Ay, mira! Ya. ¿Cómo se dice? Diles gracias. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nayan! ¡Hazle así! ¡Hazle como le haces! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Para que salga la miniatura! ¡Eso! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino!
Fiesta de mi sobrino Nayan, espero que te la hayas pasado muy bien, hijo mío. Estuvo muy bonita tu cumpleaños. Contando y 59 dulces. Órale, juntaron un buen. Bueno, chicas, pues vamos a comenzar ya a cerrar este video con el ahorro, los saludos y el conteo de nuestro ahorro ya de este mes y contarles cómo vamos a manejar el siguiente mes, ¿va? Órale, pues vamos a ver. Primero voy a meter estos 20 pesotes, que fue lo del sábado y lo de hoy. ¿Va? Otra cosa que les quería aclarar es que no me sobró nada de esta semana. Ven que compré la longaniza, el huevo, la carne. Mi esposo me ayudó con una parte y se acabó. La verdad, nada más me guardé. Estuve guardando lo del ahorro porque se acuerdan que me sobraron 119. Bueno, pues se acabó más que los 20 pesos que guardé para el ahorro. ¿Sale pues? Bueno, pues ahora vamos a contar nuestro ahorro, ¿va? Son monedas. Ay, y le estuve cambiando a mi esposo para sus pasajes. Y bueno, ya por lo pronto aquí ya se vieron 300 pesos. ¿Va? Y los 20 que acabo de meter, 320. 330. Dejen, pongo la luz. 330, 335, 340, 345, 350, 352, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 376 pesos, chicas, es lo que ahorramos este mes. ¡Yay! Gracias a Dios, esto fue lo que ahorramos. Bien recibidos, bien recibidos. Y bueno, vamos a mandar los saludos que tengo por aquí apuntados. El primer saludo es para mi amiga Deya Rodríguez y para su hijo José Eduardo, que cumplió el 13 años el 27 de octubre. Saludos hasta Guadalajara y muchísimas felicidades, amigo José Eduardo, por tu cumpleaños. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Muchas felicidades, amigo, que te la hayas pasado súper bien. El siguiente saludo es para mi amiga Marisol Muñoz y su hija Mari y Hanna. Muchas gracias, chicas, por ver los videos junto con su mami. Y el siguiente saludo es para mi amiga Cristina Romero. Muchísimas felicidades, chicas. Muchísimas gracias por su apoyo y todo su cariño que siempre me dan. De verdad que vamos a seguir echándole todas las ganas y poniendo todo el corazón para que estos videos sigan siendo de bendición para ustedes. ¡Sale pues! Y seguir animándonos, seguir motivándonos, chicas, a dar el 100% a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestro día a día. ¿Vale pues? Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Quiero comentarles cómo vamos a manejar ahora el ahorro de este mes. Yo quería volver a hacerlo de los papelitos del 1 al 31, pero la verdad, les soy sincera. Ahorita ya vamos a comenzar con el lunch, que yo sé que no son todos los días, y cosas así de la escuela. Quiero ver cómo se maneja este mes, además que vienen sorpresas para ahora, para diciembre. Entonces, como les expliqué el mes pasado, no me quiero desfalcar, pero vamos a hacer la dinámica de la siguiente manera. Permítanme. ¿Creen que vamos a manejar este mes de noviembre? Vamos a ahorrar. Hice papelitos. 15 papelitos de 10 pesos.
y 15 papelitos de 20 pesos y un último de 50, porque acabamos en noviembre en 31, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la misma dinámica que habíamos estado haciendo el mes pasado. Voy a hacer los papelitos, los voy a guardar y depende el día que me salga, es el dinero que voy a ahorrar. Ya sean 10 o ya sean 20 pesos. ¿De acuerdo? Así lo vamos a hacer este mes, primeramente Dios. Yo espero que les guste mucho esta manera en que vamos a ahorrar. Obviamente vamos a ahorrar un poquito más que este mes. Se me hace un poquito más... ¿cómo se les...? O sea, lo estamos haciendo de la misma manera del mes pasado. Y como les he dicho siempre, no es necesario que lo hagan como yo lo estoy haciendo. Si está a tus posibilidades y no te desfalcas, está muy bien. Lo que importa es ahorrar, ya saben, de a poquito en poquito, pero ahorramos. ¿Sale pues? Vamos a seguir motivándonos, chicas. Vamos a seguir poniéndolo todo el empeño y todo el corazón para poder ahorrar. Como les comenté, este ahorro va a ser, yo pretendo comprarle la funda a mi lavadora y renovar mis delantales porque ya están del nabo. Ya están bien gastados, pero pues han hecho su función, han hecho su trabajo y pues estoy muy contenta por eso. Sale pues, ya les estaré compartiendo. Y del ahorro anterior, recuerden que es para la pintura de mi casa que les había dicho. También quería comentarles que el día de mañana ya va a venir mi tito, su esposo y mi mamá, a comenzar a hacer los arreglos en el techo, Ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero ya vamos a comenzar también con eso, chicas, y estoy muy agradecida. No hemos podido pintar porque mi esposo dice que eso lo va a hacer en vacaciones de diciembre. Así que el dinero ahí sigue. Y bueno, él me comenta que no me preocupe por los arreglos de la casa. Que él lo va a hacer, que a sus posibilidades, ya saben. Cosas de hombres, ¿no? Pero pues yo le digo, yo te quiero ayudar. Y dice, bueno, pero no te presiones y no uses todo tu ahorro para la casa. Dice, úsalo para lo que tú quieras. Y bueno, pues yo le agradezco muchísimo a mi esposo. Pero pues yo seguiré ayudándole, como dice él, aunque sea con poquito. ¿Sale? Pero bueno, yo espero que su fin de semana haya sido genial. Que este video les haya gustado. Y primeramente Dios, nos vemos mañana. Cuídense mucho, que Dios las bendiga. Bye.